안녕하세요, 안녕하세요. 아. 여러분. Yes. 안녕하세요. 또 안녕하세요. Creo que no me veo y yo saludando, lo saca con la Anyo. manito. No, A no te ver. ves, pero ya, pronto se va a ver. Ya van a ver que sí. Voy a Sí, la meterme a cámara los no quiere cooperar. comentarios porque no. Hoy somos poquitos. Anyo, manejarlo. Pero Yo bueno. creo que por lo que como es festivo también en Colombia, Ah, entonces no. cierto. Claro que es festivo, sí. No me acabo en cuenta de eso. Pero, porque acá no me da festivo. Pero bueno, aquí voy a saludar a Andrea, Mel, Alexa, Tatiana y Saidi. ¡Hola! Y a Jess también le mando saludos. Año ya me veo, ah. Añádase a las dos Perdón la personas que me están ceguera. Y a viendo. saludar a Andrea, ¡Ay! Alexa, Esto Tatiana está y re Saidi. atrasado hoy. Añádase a las dos personas que me están viendo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase cultural con Soylo B y Chingu TV. El día de hoy nosotros cinco, porque hay tres personas viendo y estamos nosotras dos, entonces nada. ¿Y en tu live cuántos están? Cero. Cero, porque creo que hasta ahora ya pude por fin iniciarlo, Ah, parece que. bueno. Chua, chua. Chua, chua. Ah, creo que es que se me... Pero chistoso. Pero bueno, chicos, entonces... A ver si ya se ve. Listo. Listo. Vamos a Bueno, pasar ahora sí a la otra entonces. escena. ¡Ay! Se vio todo. Ah. A ver. A ver si ahora sí. Y me borraron. Su bendito. Ah. Veo como muy colorada. Aquí Andrea diciendo que me disfracé de la viejita del video de Queen. ¿De la Ah. viejita del video de Queen? Y que iban en grupo. Y que en Cali no había casi gente en la calle. Acá sí había En Cali, gente. porque en Bucaramanga sí salió mi amiga y en Bucaramanga estaba eso. Cenas. Aquí sí Aquí había tocando gente. escena, yo espero que vaya con la Montón. vecina. Pero bueno. Ah, sí. Sí, porque mi Entonces. live tiene un retraso fatal. Pero bueno, nada, entonces vamos a comenzamos. Sí, pero espérame que. Bueno, no sé. Qué tan atrasado de verdad vaya No, esto, no ya me importa que da esté como. atrasado porque igual, pues, Pero el si mío está también está quedando. atrasado, Ah. entonces. Dice que yo toda sí está quedando. Como en el último live, me dio cosita cuando terminé el live, yo pensé que me había quedado el video. Yo, no. No, eso tiene, eso siempre queda. Lo que pasa es que si tú te metes a editar, te sale uno nuevo. Sí. Oh. No te sale el que, el del, no queda este, sino que sale uno nuevo. Entonces, sí. Aquí voy a saludar a los que están aquí. Entonces, Anio ha sido. Es que por fin, casi que no, Lau. Que ya, hoy sí estoy con Lau. Pero bueno, chicos, entonces, nada, el día de hoy, hablando de temáticas, vamos a hablar de leyendas coreanas, como más leyendas de terror, un poquito, como de Sí. fantasmas y de espíritus y ese tipo de cosas. Entonces, empezamos, ya que he volcado, para no hacerlo tan Sí, largo hoy, vamos. para no Vamos a aburrirlos, chicos. refrescar. Para que no Entonces, se aburran. Ya vamos a ver que me haya hecho el cambio esto aquí, a ver. ahí les muestro la pantallita. Yo sé que es la misma del inicio, pero bear with Es me. que ustedes saben que el live sin falla no es live. Ah. Bueno, Total. entonces, Jess, ¿quieres empezar con la primera página? Pero me voy a abrir acá porque, a ver, ahora Mientras Jess sí. abre, y, aquí haciéndoles modelaje. Si están escuchando al lado. A ver si, Lau, tú puedes ver si te escuchas en mi live, porfa, porque creo que es también mi internet lo que falla y no me deja escuchar, no Creo me que deja verlo. sí. Pues que ya voy, porque es Sí, que... ya, ¿Sí? ya comprobé que sí te escuchas. Entonces, pues como dijo Sun Senim Lau, el día de hoy vamos a hablar de unas leyendas urbanas coreanas. Ustedes tal vez la han escuchado, tal vez no. Igual nos gustaría que también mientras vamos hablando por el retraso que tiene el live, que ustedes en los comentarios nos vayan dejando como si la conocían, si no la conocían, si hay alguna leyenda en sus países que se parezca a las que vamos a ver.
como para ir interactuando, porque pues el retraso del aire es cosa bárbara. Sí, exacto. Vayan, Entonces, lo que saben lo van comentando desde antes para que pues. sí, cualquier cosa, ay, sí, hay algo similar, ¿no? Y ustedes nos van comentando. Entonces, pues empezamos. Las leyendas coreanas. Corea del Sur cuenta con gran variedad de historias que han pasado de generación en generación, en donde forma característica cuentan el origen de ciertas plantas, lugares y hasta seres fantásticos. Recuerden que también de estas leyendas es que también surgen o se conocen también pues como muchas historias y demás, ¿no? Entonces, para que pues igual nos vayan comentando cuál de las siguientes ustedes sí sabían o no sabían o conocían. Entonces pues Entonces, vamos a ver. vamos a ver algunas de las leyendas más conocidas en Corea del Sur, comenzando por la leyenda del Kumiho, que es una leyenda muy, muy conocida. Ustedes conocen a los zorros de nueve colas, ¿cierto? Imagino, ¿no? Son muy comunes en el folclore originario de Corea, China y Japón, y de acuerdo a estas leyendas, un zorro que vive por 1000 años puede convertirse en un espíritu y cambiar de forma libremente, aunque su forma más común sería la de una hermosa jovencita que seduce a los hombres y se come esas almas desafortunadas. Muajajaja. Ok, no. Es que da risa, misteriosa está. Almas desafortunadas. Se subraya. No, mentira. Ah, ¿cómo? Entonces, aquí hay un zorro de nueve colas más lindo, más como cutesy. Menos tenebroso. Y con este hermoso y cutesy zorrito, para que no se me asusten, les voy a contar la historia. Entonces, el cuento coreano La hermana zorro habla de una pareja con dos hijos que querían tener una hija. O sea, querían tanto tener una hija que no les importaba lo que fuera. Entonces, podía ser podía ser un zorro, hasta un espíritu de zorro, no les importaba, solo querían una hija. Entonces, sin embargo, todo tiene un precio, ¿no? Entonces ellos rezaron por tener la hija, por tener y la familia fue bendecida con una, pero esta feliz historia rápidamente tomó un giro sangriento. Me encanta. Sangriento. Cuando la familia empezó a notar que su ganado estaba siendo asesinado misteriosamente. Entonces yo no sé ustedes, pero yo ahí ya veo algo misterioso, ahí ya veo como el red flag. Entonces, antes de continuar contándoles la historia, quiero aprovechar y saludar a las personas que acaban de entrar, que es Daniela, acaba de entrar, Oli, y también acá Andrea dice que muy Halloween, muy, muy cierto. Y también que hay una novela sobre el Gumiho. Sí, de hecho, hay un drama de El zorro de las siete colas. Es con uno de los chicos de Boys Over Flowers, creo. Y también es con Sí. el que hace de la muerte en Goblin. Yo no la he visto, honestamente, pero si les parece buena, déjenmelo en los comentarios, que me encantaría saber. Bueno, entonces vamos a continuar con esta historia. La historia continúa con que la familia también tenía dos hijos mayores, y ellos comenzaron a investigar porque dijeron, vea esto tan raro, porque el ganado desaparece. Y terminaron concluyendo que la hermana era la responsable. Entonces los papás fueron como, pero ¿cómo así? Eso no es posible. La niña es una santa. La niña no. ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Entonces los hijos como que dijeron, no, nos vamos de la casa. Entonces ellos se fueron. Pero cuando regresaron descubrieron que solo estaba su hermana en casa. Entonces, resultó ser que su hermana menor era el espíritu de zorro que había devorado al resto de la familia para convertirse en un humano real. Entonces lo que quería hacer era, pues para ser humano, ¿verdad, verdad? Se comió a toda la familia, incluyendo a los papás, que murieron ciegos de amor. Porque claro, ellos pensando como, mi bebé, mi niña chiquita, ¿ella qué va a ser un zorro de colas? Cerró. Pero aquí contándoles la historia de manera un Entonces, poquito más bright y divertida, ¿no? Aquí Andrea me está diciendo que le encantó el dorama. Bueno, está bien. Si a ti te encantó, voy a verlo, voy a tratar de verlo, a es que es muy buscarlo y lo voy a bueno, ver. de hecho, sí, ¿Te lo es viste? buenísimo. Sí,
digamos que hay dramas que uno dice cuando son tan de fantasía, uno dice como, ay, no, de pronto son muy ficticios, no sé qué, bueno. Pero de verdad que ese es uno de los buenísimos, me parece a mí muy bueno y cuenta como, o sea, trata como de contar esta leyenda, pero pues también entre el pasado y la actualidad y es una mezcla de muchas cosas y aparte que la trama está súper buena, entonces es como, Sí, ¡oh! yo solo vi Atrapa. como medio capítulo y me aburrí, pero igual voy a seguir viendo. Porque hay series que uno empieza a ver y que como que luego se es como, ah, sí es buena. Ah. Pero bueno, yo les hago caso a Sí. ustedes y a Jess porque ustedes son expertos en eso, entonces nada, total. Es que yo creo que aquí me están diciendo que se me ve súper trabada la transmisión, pero que sí me están escuchando. Es que no sé, creo que se quedó congelada mi pantalla. Ustedes ya saben, transmisión si falla no es transmisión. Ah. Es que no sé, no sé qué más ponerles ahí para que se vea. Aquí Sofía me está diciendo que se ve por Pandrama. Bueno, gracias. Gracias. Con cama. Porque acá Vicky no funciona. No, mentira, si yo me suscribí de Vicky porque me, no sé. No sé, la verdad es que no me, no sé, siento que como que me siento estafada a veces con Vicky. Bueno, es que no sé, quisiera hace rato, es como bueno, no sé por qué, es que se me quedó. Pero entonces, bueno, si quieres, pasa la presentación, Jess. A ver Listo, si... sí, ¿por qué no? Ya, pues sí, estoy viendo que sí se me quedó congelado en el live, no sabe qué pasó, pero bueno. Entonces vamos a hablar del Virgin Coast. ¿Alguien ha escuchado de pronto de esto? Esto también ahorita les va a recordar a ¡Un una drama! persona. También les va a recordar, digo yo. Entonces tenemos el Virgin Ghost, que es, bueno, fantasmas Wisin, ¿sí? Wisin. Es una palabra muy genérica que se traduce a fantasma, ¿no? Y cae en la categoría de cuentos supernaturales coreanos atrapados en la tierra de vivos por tener tareas no cumplidas y sufrimientos indecibles. Los fantasmas aparecen en lugares como edificios abandonados, bosques y escuelas. Eso del spishing es como de esos espíritus que a uno se van de la tierra porque, bueno, son personas que murieron, pero quedaron con algo que les faltó por cumplir, ¿no? Como que tenían algo, de pronto son personas que, digamos, no sé, tenían un proyecto muy, ya así muy fijo, o no sé, querían cumplir una meta, pero pues son personas que mueren así como de la nada y sus espíritus se niegan a dejar la tierra porque dicen como, no, todavía no he cumplido lo mío, entonces no se va. Entonces, de esos fantasmas, los famosos, probablemente los más famosos y los que más de pronto escuchen son chicas vírgenes que llevan una existencia maldita por morir antes de cumplir sus deberes, ¿sí? Digamos, como el de ser esposas, el de ser madres, ¿sí? Entonces, son fantasmas amargados, con resentimientos. Se decía que estos espíritus malévolos aterrorizaban a sus antiguos pueblos hasta que la gente del pueblo intentaba aplacarlos con estatuas fálicas. Algunas estatuas han sobrevivido hasta este día. El parque Hengsindang en Samcheok, por ejemplo, tiene una colección de estas estatuas. Entonces, digamos que era como una forma de las que ellos trataban de combatir a estos espíritus. Y de hecho, cuando les decíamos que se van a acordar de uno de los dramas, porque también está el de Oh My Gosh, no sé si se lo han visto, De el hecho, de, por ejemplo, la sí. chica. Sí. Ese drama, el Oh My Ghost, es como la mismísima. O sea, es como esta leyenda que le está contando Jess en drama. ¿Por qué? Porque ella, aquí la trama, no les voy a hacer spoilers, esto es lo que sale en los trailers. Es un fantasma virgen que se queda en la tierra porque pues, no ha podido pasar. Y la chamana intenta hacer que pase, porque si un fantasma se queda tanto tiempo en la tierra, se convierte en un espíritu maligno. Entonces, creo que es porque se adhiere mucho a los deseos terrenales y no los quiere dejar. Y los quiere tanto que termina haciendo daño y convirtiéndose en un espíritu maligno. Entonces, ahí la tienen. Oh My Ghost es una serie muy buena. Está en Netflix, la pueden ver. Tanto la versión coreana como la versión china. Pero la versión coreana me gusta más. Es como. Es también como cuando. No sé si han visto el drama Un amor tan hermoso. Que sale como Kim Yo-han y sale. No me acuerdo cómo se llama la chica. Pero. Malísima, no la vean. Ah.
véanse la versión china del mismo drama. Se los juro que no se van a ¿En arrepentir. serio? La versión coreana es muy mala, de verdad. No, es que como fan, y ahí en los créditos dice, basada en Un amor tan hermoso, o sea, la versión china. Y Sí, uno ve esa esa es la versión, versión chile mejor. y yo veo la versión coreana y siento que le falta todo. Como, no, no, no puedo, no puedo, no puedo. Aquí, yo la vi, yo ya la vi, me gustó. El Oh My Question, sí, es muy buena. Y, hola Sí. Dani. Dice que hasta ahora llegan, entonces, hola Dani. Y aquí Sofía me pregunta, ¿estás en Corea? Sí, te puedo preguntar, ¿y todos los coreanos son tan altos como idols? Sí, la otra es que sí, todos los coreanos son atractivos. O sea, ne de falso, falso, falso. O sea, los coreanos quiero que sepan que son personas comunes y corrientes como nosotros. Y bueno, si bien acá la gente es muy alta, no todos son tan altos. Yo lo que las que sí me impresionan son las chicas, si las veo bien altas. Pero bueno. Las chicas. Sí, De las hecho, las chicas chicas. son más altas que los chicos. No, no, no. Pero pues más altas de lo normal. O sea, sí, chicos Ah. altos. Sí. Y Sí. digamos que chicos lindos, pues hay. Hay, no hay. Igual que en cualquier país, la verdad. Ah. Lo que pasa es que como hoy todo el mundo anda con tapabocas. Ah, bueno, pues sí. Dice que esa es una de las cosas de ahorita que estamos usando tapabocas, es como que ya te vas a fijar solo en los ojos. Ah. Ay, Tatiana. Tatiana está conmigo. Que vio las dos versiones y le gustó más la china. Tú eres de las mías, por ¿En favor. serio? Pues que la china es Oye, yo mejor. casi no he visto versiones chinas. Porque es que la versión china es la original, la original. La versión coreana es un intento. Porque es que la versión china, yo sí decía cómo van a sacar. Porque los capítulos duran 30 minutos en la versión coreana. En la versión china los capítulos duran una Sí. hora. Y son más. Son como 24 Es que capítulos. las versiones chinas son como más largas. Yo, de hecho, la única versión china que me he visto es como la película de este drama de Playful Kiss, que sacaron una película versión, pues sí, china, pero de la serie, o sea, literal fue toda la serie, todo el K-drama, resumido en una película como de casi 2 horitas y pues estuvo buena, pero de resto no me acostumbro mucho porque, no sé, fonéticamente no me acostumbro al chino y cuando digamos que tú estás escuchando, o por lo menos me pasa a mí que estoy viendo K-dramas, le pongo así mucha atención para tratar de escuchar bien lo que dicen, que no sé qué, y hay cosas que dicen en chino y a mí se me olvida que están hablando en chino y yo, ay, no, no, trata uno de asociar, no entiende nada, porque hay palabras en japonés, por ejemplo, yori, que también es cocinero o cocinar, uno también asocia y a veces como que se le hace, ah, sí, pero el chino todavía fonéticamente no, no me acostumbro. No, pero la versión, ese drama, la versión china, pues es que es la primera y es la mejor. Es la mejor. Sí. Y los actores son muy buenos y la historia es muy buena. Y en la versión coreana le quitaron tantos, pero tantos detalles que de verdad son importantes, como que le quitaron el Oh. alma a la serie, en mi opinión, no sé. Y yo, miren, yo amo a Kim Yo-han, yo soy fan de Kim Yo-han, yo soy fan de Wee-I, yo estoy ahí desde que él está en Produce 101, pero a mí no me parece que él sea buen actor. O sea, la actuación en comparación con la actuación del que hizo la versión china no llega ni a los talones, en mi opinión, ¿no? En mi opinión. Sí. Pero lo amo como cantante y rapero. Kim Yo-han. Es divo. Lindo. Bueno, continuamos con la siguiente leyenda, Jess. Sí, vamos a continuar con la siguiente. Ay, lo siento por quienes están aquí, están viendo, pero está, no sé qué pasa con la transmisión, está súper quedada y se quedó la pantalla como congelada. Pero pues, no sé por qué. Igual estamos viendo más que todo la presentación. No, no, de hecho se quedó congelada la presentación, o sea, se ¿Qué? está como cargue, 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 me doy cuenta porque yo también estoy viendo mi transmisión y se queda como cargando y pasa por allá de vez en cuando una página, o sea, literal en la mía sigue apareciendo la del zorro. Qué ¿Qué pasó? raro. No sé. ¿Por qué? Y, y yo tanto que quería hacer también para el especial de Halloween y se quedó. Pero bueno, si Bueno, algo ni sabes que modo. puedes hacer un. Si, se, si, si, termi, si sigue siendo medio raro, puedes hacer un video sobre el tema o tal vez coger Sí, esto y sí. resumirlo.
Y Pero bueno. les hago un videito porque me da la pena. Pero bueno, entonces vamos Vamos a a continuar con la continuar. leyenda del fantasma huevo o el Talkie Alguishin. Aquí les escribimos así porque pues estas actividades culturales son para todos, pero aquí yo les había dejado en una página anterior, pero les voy a volver a dejar cómo se escribe Quishin. Ay, pero espérense que es que ah. Ok. Quish. Quishin. ¿Listo? Así. Quishin significa fantasma. Entonces, el fantasma huevo. Entonces, son llamados fantasmas huevo por su apariencia sin rostro, representados como criaturas sin emociones y estatura baja. Se dice que los fantasmas huevo coreanos fueron personas sin hijos en sus vidas anteriores. Sin descendientes que realicen rituales memoriales, estos espíritus son gradualmente despojados de su humanidad y personalidad que una vez tuvieron y están maldecidos a una experiencia miserable, están condenados a una experiencia, existencia, perdón, miserable en el más allá. A pesar de que no tienen un motivo discernible, los fantasmas huevo inevitablemente causan la muerte instantánea a cualquiera que los vea, sacando la vida de sus víctimas como alguna vez lo experimentaron ellos. Ok, Ay, pues. les digo la verdad, a mí, para mí esta leyenda es muy Slenderman. O sea, yo sé que, porque, no, de verdad, es que piénsenlo de esta forma. Cuando tú ves a Slenderman es cuando pierdes, ¿no? Entonces, así, es lo mismo, son fantasmas que no tienen cara. Como Slenderman no tiene cara. Y bueno, la única diferencia es que el Slenderman es alto y estos son bajitos, pero no importa. Y también, cuando tú los ves, causan la muerte instantánea. Es lo mismo que pasa cuando tú ves a Slenderman, ¿no? Bueno, cuando lo ves la Sí. primera vez, no. Pasa un momento, un ratico, pero sí. ¿Se imaginan no encontrarse eso? Que uno va caminando por la calle y de repente se voltea una persona Oh. y no tenga cara. Qué horror. Sí. O sea, de hecho, no me acuerdo, pero si hay una enfermedad que la persona no distingue como bien los rostros. O sea, yo no me acuerdo en este momento, pero es como, tipo, imagínate tú que estás, no sé, por la calle y viendo, o sea, como que ves la gente, pero no le ves los rostros, tipo, acostumbrarte a que no distingues un rostro del otro, o que algo así, es como que muy también. O Sí. sea, no sé, eso sí me da como temblor. Ay, no, tenaz, de acuerdo. Sí, he visto ese tipo de condiciones. Sí, y es como que no, ¿cómo? Pero pues bueno, yo sí quiero saber que ustedes nos vayan diciendo cómo, por ejemplo, si hay alguna de verdad leyenda de cada uno de sus países que se parezca a los que estamos diciendo o similar o que no sé, o Vayan alguna. pensándolo, pueden ir escribiéndolo o pueden decírnoslo al final. Pero de hecho, ahorita Jess les va a explicar una leyenda que digamos que podríamos relacionar con La Llorona. Bueno, no es lo mismo, pero digamos que de cierta forma, ¿no? Pues es que yo no sé, a La Llorona también lo identifico con este tipo de fantasmas, pero más bien dejemos que Jess los Ah, bueno, de la ilumine. forma que esto. Sí, entonces vamos a hablar del fantasma del agua, que en coreano sería mul kwishin, ¿no? Mul por agua y kwishin de fantasma. Entonces, pues vamos a ver, este sí es un poco más corto, pero ya van a ver por qué lo asocia con la llorona. Entonces, fantasma del agua, nacidos de personas que accidentalmente murieron ahogados. Los fantasma aguas son espíritus que habitan en el mar, encadenados al mundo viviente por las ataduras del trauma. No se dan cuenta de que han muerto y por eso persiguen ávidamente a otros nadadores por ayuda o compañía. Entonces son estos fantasmas que tuvieron una trágica muerte, o sea, que murieron en el agua, ya sea que no sé, se lanzaron, tuvieron un accidente y digamos que no se dan cuenta como de que han muerto. Y pues su alma permanece aquí en las aguas y se le pega mucho a los nadadores, como dice ahí, ya sea por compañía o porque pues están pidiendo como ayuda. Entonces por eso estos fantasmitas siguen rondando ahí y ahora que Lau les explique por qué lo asocia con la llorona. Yo de hecho puse una imagen ahí que, yo, lo siento si no la están viendo, pero puse una imagen que sí, o parece la del aro o parece la llorona. Yo puse esta imagen. Si se dan cuenta, ¿Ah? es como una imagen de una chica mojada y de un fantasmita. Yo la asocio con la Llorona porque la Llorona se ahogó, ¿no? Entonces, no sé, yo siempre que veía un lago era como la Llorona, entonces ahora se me quedó así.
Entonces, digamos, se podría tal vez decir que la Llorona es un Mulquishin, pero sí, es como más asociación mía. Sí, pero de hecho, sí, y aunque la Llorona es de México, ¿no? Esta leyenda Sí. mexicana también es muy conocida. Yo, de hecho, hace poco estaba peleando con unos amigos de México porque yo decía, no, la Llorona es colombiana. Porque Bueno, no yo sé, pensé. ¿sabes qué? No sé. ¡Ay! ¡Hola, Vivi! Vivi está aquí. ¡Hola! ¿Viviste? Ah, oh, Sí. Vivi, añadió. Qué Añadido. lástima. Pero sí, Vivi, ¡Ay! añadió. Lo siento, mi live está súper trabado. Mira lo que dice Tatiana, que yo pide con el tema del huevo, del Dalgas Quishin, que yo pienso en el Sin Cara del viaje de Chihiro. Total. Puede ser. Es que, no, ¿será que se le cambió algo aquí? Me dieron ganas de cantar La Llorona, pero no podemos porque es YouTube. Ah. Ay, ¿será que se le cambió algo aquí? Pasa algo, voy a darle a aceptar. Pero No sé qué bueno, pasa. entonces vamos a pasar a la última. Que esta, oigan, esta leyenda final me recuerda mucho a Myrtle la Llorona. No sé si se vieron Harry Potter. ¿Ya tú te viste Harry Harry Potter? Potter. Sí, pero ¿Se ah. acuerdan de la fantasmita esa llorona? Entonces, cuando yo vi que la diosa de la letrina. De Ay, la Dios. niña del baño Yo esa, sí, yo ¿no? pensé en la niña de Harry Potter. Obviamente no, ella no era asesina, pero de todas maneras. Aquí, la diosa de la letrina o Chukchin. Vamos a ver. Sí. Brutal, y usted. Ah, me encanta. Es que les cuento que Jess fue la que redactó esto. Y es como súper brutal y hostil. Venga. Brutal y hostil. Estos fantasmas son diosas de las letrinas en casas tradicionales coreanas. Para los que no saben, antes de continuar, las casas tradicionales coreanas tienen un nombre. Ja. Entonces, ese nombre es Hanok. Hanok. ¿Listo? Las Hanok son divinas. Ay, aquí está Tatiana. El fantasma del baño. Total, muy chistoso. Pero bueno, entonces. Cuartos que son oscuros y aislados de la casa principal. Bueno, se manifiestan como mujeres con cabello largo. Estas deidades esperan en la oscuridad y cepillan su largo cabello en preparación para sus crueles fechorías. Me encanta, ellas, me encanta la redacción. Dios mío, genio, genio, genio. Bueno, Literal, qué ese era el nervio. fantasma del Me estoy baño. Qué metiendo en miedo. drama. Por eso es que los baños oscuros dan miedo, la verdad. Los baños oscuros. Hay un De hueco en la pared. hecho, Ah. ahora que me acordaste, hubo hace muchos años, bueno, me acuerdo porque mi mamá fue la que me contó hace muchos años aquí en Colombia, es que no me acuerdo si fue en un Carrefour, bueno, en un almacén grande de cadena, no vamos a decir marca porque ni siquiera me acuerdo cuál era, que en uno de esos centros comerciales habían puesto una bomba. Y pues obviamente hubo mucha gente que falleció, ¿no? Y resulta que muchos años después, cuando lograron otra vez reconstruirlo, cuando como que otra vez volvió a abrir, me acuerdo que mi mamá contaba que el guardia de seguridad del celador de nocturno de este almacén grande decía que por las cámaras de seguridad se veía como en la noche había gente como mercando, o sea, como que la gente que falleció haciendo su actividad en el momento que no se dio cuenta que murió, que se veía por las cámaras de seguridad, por ejemplo, el que estaba comprando, el que estaba mirando la mercancía, Ay, no, qué y que de susto. hecho en el baño había como un hombre que se aparecía, no sé qué espectro que sería, pero que era un hombre que se aparecía o que prendía y apagaba la luz, que movía las llaves, que. Entonces era como que cuando iban a entrar al baño era como, Ay, no, qué acompáñenme. susto. Y además un Pero celador en sí. medio de la noche. ¿Te imaginas? No, ¿te imaginas? No. Yo no podría. Horrible. Ay, Yo no. también, bueno, para quienes no saben o si pues tal que saben, yo soy enfermera y yo trabajé mucho tiempo de noche. Y si de noche suceden cosas. Sí, suceden cosas, muchas cosas. Pues ahora imagínense en hospitales, ahora como, no sé, también los guardias de seguridad tienen que vivir muchas cosas. Pero me acuerdo tanto que mi mamá me decía como que no había que mostrarle miedo a estos espíritus porque ellos se alimentan del miedo y cuando se alimentan del miedo se manifiestan más. O una de dos, o los nervios le hacen ver a uno cosas que no son,
O, sí, es cierto. Y entonces, como que hasta miedo, o sea, me va a mostrar, le va a mover cosas, no sé si manifiesta o no. Pero, sinceramente, en este hospital, yo me metía en la cabeza de no, no pasa nada, no sé qué. Pero cuando los pacientes me decían, como, ay, señorita, o los que podían hablar, habían pacientes que no podían hablar. No, es que estoy viendo un señor a los pies de mi cama de negro y me da miedo. Y yo, ay, Dios mío, ay, yo no me diga eso. Seré sincera, eso sí, bueno, yo no sé, yo no sé, pero yo creo que eso le pasa a las personas que están a punto de morir. Sí. Mi mamá me dijo que ella una vez se quedó en la casa cuando con mi abuelita, mi abuela se murió de cáncer de seno, y mi mamá una vez se quedó con ella y en la noche, y se da cuenta que estaba hablando como con alguien, y en la mañana llega y le dice: ay, no, es que hablé con mi mamá y hablé con no sé qué, si sé cuántas, y me están esperando. Yo, ok. Y Dios más historias mío. así he escuchado. Entonces yo creo que eso pasa cuando uno está de verdad, o sea, que de verdad está al borde de la muerte, uno empieza a tener ese tipo de experiencias. Sí, de hecho eso es muy cierto porque los pacientes que en ese tiempo decían Vera, que le decían el sombrerero negro porque según ellos era un hombre así vestido todo de negro y que tenía un sombrero gigante negro, cuando decían verlo fijo, fijo esa noche, algún paciente pues fallecía y era como que... Yo, Dios mío, ya le tenía miedo cuando un paciente me decía que veía alguna sombra pasar. Yo, no, no me diga eso. Ah, yo Señor, era no la que tenía más. que hacer ronda y le tocaba sola, si iba por los pasillos con la pared, así con la espalda pegada a la pared para que no me fuera a agarrar nada. Ay, no, yo soy muy cobarde, la verdad, yo soy súper cobarde. Creo que hemos asustado a Alexandra. Dijo: ya no podré ir al baño, lo siento. No. Es que si van a ir, vayan antes de la medianoche. Ah, no, mentira. Ah. Y Tatiana dice: aquí existe un programa en Colombia que se llama Ellos Están Aquí y se ven cosas que dan susto. He escuchado, nunca lo he visto, pero sí he escuchado. En Netflix también salió uno, pero como que de Latinoamérica. Pero no es el mismo, sino es actuado, pero es de historias que ocurrieron. Parece. Y acá hay Min Sí, mi Sharon Sharon, también me saluda aquí, pero creo que hasta los mensajes me llegan con ritmo Hallyu también. Chi. Sí, Sharon, ahí Ay, estoy. Charon. Min Sharon. Pero bueno, de hecho, esa era la última leyenda. Sí, pero yo sí quiero saber, o sea, Yo qué de también. verdad, ¿Qué qué leyendas leyenda conocen de existe. así como medio terroríficas de sus países? Si nos pueden contar, sería lindo. Si Pues no, pues mira, también pues no pasa nada. de la Llorona, como les decía ahorita, yo juraba que era colmena porque en Bucaramanga también se escucha Bucaramanga y Ibagué, como que los sitios así, el llano y todo eso, se escucha que hablan mucho de la Llorona, pero cuando hablé con mis amigos me dijeron, no, es de México. Y sí, pues busca uno y sale que sí es mexicana la Llorona. No Y uno sabía. literal que solo sale gritando ahí, ay, ¿dónde están mis hijos? Pero dice que también se le aparece como a borrachos y que Ah, sí. los ajuician para que dejen de Los tomar. aguicia. Ay, sí. Pero de otra sí, aquí, bueno, es que en Colombia también depende de la región, o sea, de cada departamento y demás, porque por ejemplo en el llano también creen mucho en las brujas, por decirlo así. Entonces, es como que acepto que sí me da miedito a veces ir a sitios muy, Tatiana muy dice así. que las brujas que trenzan a los caballos. Oye, sí había escuchado algo así, pero no, no sé qué No son. lo sé, no conozco bien, pero sí. Dios mío, que si alguna bruja te está molestando, que hay que mandarla por un kilo de sal, agua bendita y algo así, que para que no vuelvan, una cosa toda rara. Es que ya, yo también quedamos Yo sola. sí, eso sí, ese tipo Voy de a jugar cosas. con el tele prendido. Total. Pero pues sí, no sé, de otras así leyendas que uno escuche de otros países. No, ay, de hecho sí quiero aprovechar y tocar el tema hoy porque hoy, a diferencia pues de nosotros, o en Colombia, ¿no? Porque no sé cómo es en otros países, en México están celebrando el Día de los Muertos. Y de verdad que vi esa celebración, como lo que hacen, como que estos altares y estas ofrendas, se me hace muy bonito. Y la verdad, sí, todo como que me recuerda a la película Coco, porque sí, hay una amiga que también hoy justo me hizo una llamada y me mostraba cómo ponen las fotos de los familiares fallecidos,
que ponen fruticas, manzanas, y yo decía, se me hace tan bonita esa celebración, y pues para nosotros en Colombia es como 31 de octubre, Halloween, el día de disfraces, o de hecho le dicen el día de los niños o ya o el día de las brujas. Aquí Yo están como mandando ya varias leyendas, sí. Entonces aquí, a ver. Andrea dice que en el pueblo de su abuelo vio una llorona. Oh, Dios. Y Tatiana nos recuerda la historia de la pata sola, también. Y a Min Sharon, donde, uy, no, qué miedo. Donde yo vivía de pequeña había un niño que lloraba todas las noches, pero cuando salían a buscarlo, no lo encontraban. ¡Qué ¿Te miedo! imaginas? Ay, no. ¡Ay, no! Y el Tan. desespero, escuchar a un niño llore y llore y llore, pero no encontrarlo. ¡Ay, no! Aquí Tatiana dice que el Mohán. El Mohán. Bueno, no sé abrirlo. ¿No lo has No, el escuchado? Mohán. No lo he Pues, escuchado. Ilumínanos, me Tati, suena. El Mohán, me suena lo del Mohán. Es de que también es de agua. No, no es de agua, ¿no? no sé. Ah, no, es que lo estoy jugando con Mohán. Ah, no, me entiendo de. ¡Ah! Ay, y acá Vivi nos dice que en el campo a veces por la mañana amanecen los caballos con el pelo trenzado, que ya lo ha visto. Pero no sé Ay, si qué alguien miedo. se levantó temprano y lo hizo. ¿Quién sabe? Ay, no, pero qué miedo. Es lo que. Sí, serán las brujas que trenzan los pelos de los caballos. La llorona de No, qué Dagua por la vía mal. a Buenaventura. Ay, no, ya me asusté. Pero de hecho, una vez tengo una amiga de mi mamá. Una vez, la familia de ellos iban a un club que queda cerca, bueno, saliendo de Bogotá, hay como un cementerio. Pero el que va. Bueno, no les. Porque yo sé que hay gente de otros países también, pero. Digo, hay un cementerio que tiene como una carretera, que no hay nada en esa carretera, ¿sí? Y por esa carretera uno llega a un club. Entonces salieron del club muy tarde. Y cuando salieron, vieron a una chica que también estaba como con vestido de blanco y les hizo como así. Y ellos la ignoraron y siguieron derecho. O creo que le dijeron que sí, no me acuerdo. Bueno, el caso es que ellos iban con niños. Y después al rato la volvieron a ver. Ay, no. Y pitada corriendo para salir. Porque además iba con los niños, ¿no? Qué miedo. Es que no es por nada, pero si hay algo que me da un poco de miedo en la noche son esos sitios rurales. Tipo, yo soy de las que le tiene miedo a los paisajes de noche. Yo sé que hay mucha gente que dice que son bonitos, sí, hay sitios que son muy bonitos y eso, pero donde yo entro a un bosque, tipo bosque, o que vea un campo muy abierto así, o muchos árboles de noche, a mí sí me causa temor. O sea, no, no, es como que, ay, qué bonito, ¿no? Algo me va a salir de ahí. No puedo con También. los paisajes de noche. No, y las carreteras, los veas en carretera en la noche también, San Pánico. Sí. Sí, porque ahí es donde dice, si le aparece uno, alguno no sabe si ayudar, si parar o qué es, o mejor seguir, o ay no, eso sí me da miedo también. Aquí Andrea nos manda otro. Y el duende que se llevaba a los niños a jugar, que era como un niño con un sombrero muy grande y que los niños se perdían y cuando volvían decían que estaban jugando con un amiguito. Ay no, ay no. Qué miedo. De hecho, lo de los duendes, yo sí molesto harto con eso de los duendes, porque dicen que los duendes son traviesos y que como que esconden las cosas. Y cuando a mí se me pierde algo en la casa, yo soy como que está molestando, eso fue un duende, no sé qué. Pero de hecho, en una época sí me pasó mucho, mucho, o sea, se los juro que me pasó muchísimo de que yo dejaba algo en un sitio y de la nada se movía, se escondía o aparecía a los 3 días. O sea, una cosa así, yo llegué a pensar de que sí había un duende en la casa. Ay, no, Ya qué horror. como que ya dejando de molestar. ¡Ah! Pero sí, Pero sí bueno. temo. Nada, el live de hoy, chicas, fue un poco corto. De hecho, les voy a subir videito con mis diapositivas porque sí escucho, o sea, escucho que el audio siguió sonando, pero se congelaba en cada diapositiva, no sé por qué. Yo también les tengo un video que les voy a subir pronto de una experiencia que tuve aquí en Corea. Entonces, stay tuned for that. Y por Oh. otro lado, vuelvo a hacer la publicidad. Recuerden, sigo en el concurso de Yonsei. Entonces, si sí pueden, por favor, ver el video que está en el link de mi descripción y dejarme un comentario y dejarme un like. Me van ganando. Ah. Entonces, si me pueden ayudar, sería increíble. No, ¿cómo? Si está muy bueno tu ¿Cómo video, está hago? buenísimo.
Pero vean el que está en el canal de Jonsi, que es el que les dejó en el link. Y nada. Acá dice que donde hay duendes se pierden cosas. ¿Te Ah, sí. imaginas? Yo creo que Jess de Sí. pronto. Ay, no, qué miedo. No, mejor. No, no, no. Es que el auto está de día, yo ahorita que estoy de Yo noche. sé, Ah. pero es que igual me da un pa. Miren la luz del sol. Y es que cuando llegue la noche es que uno se acuerda de todo lo de terror que vio en el día. Bueno, y dentro de poco ya, este mes se va a pasar rapidísimo, ya dentro de poco ya estaremos viendo cosas decorativas de Navidad. Pero bueno, Yorubun, entonces a André va a preguntar por el concurso. Ay, muchas gracias por preguntar. Pues vamos, 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 vamos perdiendo. Vamos de segundas. Oh, Pero bueno, ahí vamos está con muy todo. bueno. Voy a seguir compartiendo cuando pueda. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Y ahora a ver una peli de Disney para poder dormir. Uy, buena Ah, táctica, buena sí. táctica. Vean algo bonito para antes de irse a dormir. Pero bueno, chicos, espero que tengan un hermoso día, se les quiere y nos vemos mañana para nuestra clase de coreano, nivel 1. De La vez pasada con Jess, yo no pude estar, ¿qué? pero la vez pasada con Jess vieron vocales simples, ya mañana vemos vocales dobles. Pero no, espérate, mañana quedó los jueves, ¿no? Ah. Ah, sí, perdón, el jueves, lo siento. Perdón, es que Lo siento. el sí. O sea, es que inicialmente se había Confusión. hecho para los martes, pero creemos que queda también mejor, como no tan pegado a este, sino entonces el jueves, literal, nos veríamos lunes y jueves. Para que el jueves estén atentos. Yo espero que hayan visto el material. Creo que ya muchos ingresaron al Discord. Por allí se les compartió el material. Está también el video y demás. Y para que el jueves nos veamos con la próxima clase. Muy bien. Entonces nada, les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos el jueves. El jueves. Feliz Añón. noche. Ah, descanse. Gracias Añón. Tati, gracias Vivi, gracias André, gracias Mincharon, gracias Sí. Alexa, gracias a todos los que estuvieron aquí, a Sofi, a Todos. Alexandra, a María, a todos los que estuvieron Y aquí. ¡Mua! Alzaira. ¡Añón! Añón, ¿dónde veo? Añón.
Can't remember what it's like, just a million.